ellas compran muchas cosas para preparar para el Día de los Muertos. Por ejemplo, calabazas, candeleros, copal, comida, pan de muerto y otras cosas para la ofrenda. Síganos, síganos. Este hombre está comprando cosas para el Día de los Muertos. Hola, soy Juan. Hoy es el Día de los Muertos. Ya tengo candeleros. Y estoy comprando calaveras de azúcar para mis hijos. Ah, y cerveza. Mucha, mucha cerveza. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Es no azúcar! ¡No es azúcar! ¡Ah! Sí, esa es muy bonita. Tiene pelo. Los candeleros son para guiar las piratas a sus casas y sus familias. Ahora, estamos en el mercado. ¿Dónde está comida? Mira, es Juan. Hola, yo soy Juan. Estoy en el mercado comprando frutas muy frescas para mi ofrenda del el Día de los Muertos. Mira, limones, naranjas, peras y manzanas, tomates y mis favoritas, melones. En el Día de los Muertos, todas las familias preparan la comida favorita para la persona que se murió. Esa es comida muy de mexicana, muy típica. Gracias. Gracias. Y nada. No queso. No queso. No queso. ¿Por qué? Yeah. ¿Por qué? Aquí. Estamos a la florería. Aquí está Juan otra vez. Hola, soy Juan. ¿Otra vez? Estoy buscando por flores para el Día de los Muertos. Necesito flores para la tumba de mi familia. Una cosa muy importante de el Día de los Muertos es la... Es una persona que sabe mucho de la ofrenda. Hola, me llamo Ingeniero. Las ofrendas son para los parientes muertos. Vamos a mirar unas personas que están construyendo algunas ofrendas. Sígame. Action. Aquí está una mujer que va a decirnos algo sobre el Día de los Muertos. Hola. El Día de los Muertos es una ocasión para celebrar las personas que ahora no están con nosotros en la tierra, y vamos a hacer pan o comprar pan de muerto, y también vamos a preparar un altar en la casa, y en el altar vamos a poner las cosas que a las personas muertas que les gustaba comer o tomar, o si es un niño o una niña, juguetes. Y vamos a pensar en las personas que ahora no están con nosotros. Action. La tumba es algo que es muy importante del Día de los Muertos. Aquí está un hombre con su tumba. Antes del Día de Muertos, nosotros realmente venimos aquí. Pero por el Día de limpiamos la tumba, lo decoramos con flores y fotos. Tenemos una reunión con familia. Done. Esta es una ofrenda completa. Hay flores, candeleros, su comida favorita, su foto, copal y cosas que le gusta hacer. Los candeleros son para guiar
los piratas para a casa. ¡Hey, tú! En el día de los muertos, todas las familias preparan la comida para...